Respondiendo a la demanda mayoritaria de la sociedad catalana, la convocatoria de consulta del próximo 9 de noviembre es ya, por fin, una realidad. Desde Euskal Herria a Bildu queremos felicitar a quienes lo han hecho posible y mostrar nuestro total apoyo y solidaridad con el proceso que se está de desarrollando en Cataluña. Un proceso democrático que habilita el cauce necesario para que la sociedad catalana exprese directamente, sin interferencias, su propia voluntad. Madrid ya ha anunciado su respuesta. Más de lo mismo. Amenaza, inmovilismo y negación son los pilares de la oferta que plantea el Estado español tanto a Cataluña como a Euskal Herria. Inmerso en el fracaso de la reforma franquista, afectado por una debilidad estructural, el Estado español tiene miedo a la democracia. No podemos llegar a otra conclusión. Tiene miedo a que la sociedad se exprese. Tiene miedo al veredicto de las urnas. Sin propuesta, sin voluntad, lo que Madrid pretende es finiquitar la cuestión y con una constitución construida al efecto que es cárcel de pueblos poner cerrojo al derecho a decidir que reclaman Cataluña y Euskal Herria. Ahora depende de que quienes defendemos y proponemos la soberanía vasca como instrumento para construir nuestro futuro estemos a la altura de las circunstancias y ofrezcamos a la sociedad un camino para hacerlo viable y real. Ni la inercia política, ni la inacción, ni los intereses cortoplacistas o de partido pueden justificar que dejemos pasar esta oportunidad histórica. El camino pasa por el reconocimiento desde sus diferentes realidades de Euskal Herria como sujeto político de decisión. Frente a las amenazas se debe imponer la democracia. Frente a las imposiciones escuchar y hacer respetar la voluntad de la sociedad vasca. Es hora de empezar a romper con quien ni tiene ni va a tener intención alguna de aceptar el derecho de los pueblos a decidir libre y democráticamente su futuro. Renunciar a ese camino, a esa oportunidad. Sería una irresponsabilidad y un fraude político a la mayoría de la sociedad que reclama ese camino. En Madrid no vamos a encontrar más que portazos y negativas, a no ser que alguien quiera conformarse con reformas que encajen sin ruido en el entramado legal español que niega nuestro derecho a decidir. Para compartir soberanía, primero hay que tenerla. El futuro de Euskal Herria no pasa por Madrid, pasa por Iruña, pasa por Bayona. Pasa por decidir nuestras políticas económicas, sociales, culturales, educativas y lingüísticas. Pasa por acuerdos desde Para y por Euskal Herria. EH Bildu lo ha manifestado claramente y hoy lo volvemos a reiterar. Queremos recorrer ese camino, queremos compartirlo y activarlo con los agentes políticos, económicos, sociales y sindicales vascos y proponemos que sea la sociedad vasca la protagonista y la garante principal de Euskal Bidea, la vía vasca hacia la soberanía.